Hay casa y eso aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? sea, ¿es un tiburón tameado este? Creo que sí. No, creo que es alfa. No, es un tiburón alfa, what the fuck. Vale, ya estamos aquí en la costita. Hay que esperar el severete y ahora te ponemos la cama, Ferro, no te preocupes, hermano. Vale, Ferro. gracias. Ah, vale. Venga, ve sacando el tiburón. Voy. Al animal, me refiero. También. A ver. ¡Ostras! Vale, perfecto. Tiburón. Ves cargando el tiburón, ¿eh? ¡Ostras, ostras! El tiburón alfa se está moviendo, ¿eh? Viene. ¡Ostras, no me fastidies tú! ¡Ostras, ostras! Viene. ¡Muévete, No puedo, muévete, tengo muévete, mucho peso. muévete! ¡Tío, tío, tío! ¡No me fastidies! Tengo mucho ¡Kaku! peso. ¡Kaku, tira cosas! No puedo tirar nada ¡Madre porque mía, no ya tengo tanto está! peso. ¡No! ¡Kaku! No, no, no. Aguanta, aguanta, vente, vente. Que pega muy poco. ¿Ah, pega poco? Pega 37. Ah, vale. Pues yo creo que lo matamos, ¿eh? Sí, lo reventamos. ¿Por dónde estáis, chicos? Estamos en donde Mátela, quiera, tío. además. Estamos en la costa justo de la cueva que te hemos dicho. El tiburón ¡Ostras, que me ataca a mí alfa. ahora! Está guapo de colores, mi tiburón. Sí, está chulo. Me parece que tengo toda la boca llena de este, tío, de sangre. De este, de Y pero este. ¿cuánta vida tiene este desgraciado? Tiene la boca llena de este. Sale Te queda sangre poca ya. vida ya, ¿eh? Sí. Está saliendo sangre, está saliendo sangre, ¿eh? Está a punto de morir, hermano, está a punto de morir. Ahí, ahí, dale, dale. A ver, ¿tiene dos cubas? Se ve, no estoy Tengo dos. uno solo. ¡Uno! Vaya. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Los cubáis para respirar bajo el agua, pero bueno, da igual. Como el tiburón va bastante rápido, yo creo que no lo vamos ni a necesitar. El objetivo es una cueva que está bajo el agua, que sabemos que se encuentra en esta zona, ¿vale? Pero no exactamente dónde. Vale, lo hemos matado. A ver, oíste, pues he subido de nivel bastante, ¿eh? Mira, un nivelico. Ha subido hasta el mono. Me Chaval. Necesito el peso, ¿eh? Yo ahora el Sebe tenía. Tiburón del Sebe. Yo ahora el Sebe tenía que ir nadando hacia abajo, que era el único que no tenía tiburón. Ah, no, sí que tenía, sí que tenía. Pero era el único que tenía escuba. Claro. Madre mía, lo que estamos haciendo para hacer una mierda de base. Sin el escuba no puedes respirar bajo el agua, básicamente, para la O gente que no sea, lo la que sepa. estamos liando, tío. Pero no estás bien, te sientes solo. ¿Quieres un psicólogo? No, estoy con el cuerpo de Rusito aquí Vaya. mirándolo. Vaya, este siempre no es el contacto humano. Y la cabra, las dos Mala. cosas. La cabra dejará la cabra. ¿Qué otro Rusito? Ya, por eso estoy entre los dos. Venga, saca el tiburón, niño. Me quedan 3, 10, 12, 11 segundos. Saca el tiburón balleno. Ahí voy, ahí voy. Es feísimo, por cierto, tu bicho. O Es sea, súper feo ay, este tiene bicho, plataforma y tío. todo, tú. Horrible, tío. ¿No? Bueno, venga, vamos, chicos, seguidme. No sé exactamente dónde es, ¿vale? Yo sé que es por aquí, ¿vale? Pero no sé la posición exacta del sitio, ¿ok? Atención para la pérdida. Porque igual tenemos que jugárnosla un poco. ¡Ostras! Hay un mosasaurio ahí, cuidado. Vale, Vale. bueno, es como así que no me voy a ahogar. Vale, es aquí. Vale, es esta de aquí. Lo que pasa es que no sé dónde está la entrada, así que voy a subir porque me queda poco aire, ¿vale? Un momentito. No, se le está gastando la estamina a mi tiburón, madre mía. Vale, me estoy muriendo por el aire, hermanos. ¡Oh! ¡Me Asesino de estoy lobos. ¿Es en ahogando! serio? Sí. Vale, consigo salir, consigo salir. Aquí. Está justo debajo donde estoy yo, ¿eh? La cueva. Tío, es que cuando me estoy muriendo de aire en el juego, lo siento como en la vida real, tío. Es como que. ¡Aire, por Estoy Dios! buscando la entrada, que yo sé que llevo la escoba puesta. ¿Has encontrado, hermano? No, estoy buscando por Se me aquí. tiene ni idea dónde estaba la Está aquí entrada, tío. delante. Te la has pasado. A ver. Está aquí, loco. O sea, no se ve nada, tío. Un saludito, Tozco91. Muchas gracias por la. ¡Hola! Batujo ha regalado 5 suscripciones más. ¡Madre mía, hermano! Muchísimas gracias, compañero, tío. De verdad, te lo curras de la hostia, tío. Un besazo. Te curras un montón, tío. Muchísimas gracias, Batujo. Un día eso ya. Quedamos en Las Vegas. ¡Arre! ¡Que no es de Las Vegas! Más 5. Ahí está. Está aquí, sí, está aquí. Ay, Dios mío, que me Esta era la estoy entrada de la muriendo otra cueva. vez ¡Que de era súper aire, enana! hermano! ¡Me estoy muriendo de aire! ¿What the fuck? Tú, ¿qué hay? Aquí hay un armario. Habían cosas de ¿Sí? otra ¿En persona. serio? Ojo, ¿eh? Sí, hay una cama también. Espérate, que no puedo subir. Ahora. Aquí arquitectos, tú. ¿Tiene Mira los código? dos ¿Tiene tíos, se esto? habían Está un construido poco aquí. roto, ¿eh? Esto. No, que se habían construido aquí. Puede ser que esta sea la cueva donde van a farmear ellos. Pues seguramente. Pues A ahora lo es mejor. nuestra. Ahora. A la Abre la cama para que nuestra. pueda aparecer el Ferlo. Voy, que estoy poniendo mi bicho en pasivo y tu tiburón en neutral. Pero que siga el tiburón a la ballena esta. Vaya lío Vale, no este me preocupes sebrete. ¡Arre! Vaya. Voy a reventar esto, ¿vale? Revienta, ¡Boom! Hala, fuera cosas. Rick, si pones el tiburón justo en la entrada, no creo que podamos Ah, mira, pasar, ¿eh, tenían. campeón? Ah, mira, tenían una, un montón Estoy de lleno de perlas y perlas, tío. una. Y un GPS. Las perlas, en verdad, es que me dan bastante igual, sinceramente. Ya está, no tienen nada más. Solo tienen eso. Ya podemos poner todos los cimientos y todo. ¿Cómo lo ponemos para que esto defienda bien? Traer todo para aquí. Sí, ya O voy. sea, ahora tenemos que Vamos a ver si montar podemos la colocar. defensa para que no viniese Claro, gente. ahí está, ese es el Porque, claro, agujero, eh.
Supongo que lo sabréis más o menos, pero cuando tú destruyes algo de otra persona, esa persona puede ver que quién la ha destruido y qué ha destruido de tu tribu, ¿sabes? Entonces solo tiene que darle a la L, entonces sale lo que ha destruido de tu tribu. Allí habría que colocar torretas, una disparando a todo y otra disparando solo a personas, ¿sabes? Yo creo que esa es la clave. Entonces, a ver cómo lo podemos hacer. Vale, poner aquí... dame los materiales del suelo. Eso es del pasado. ¡Oh! Muy bien, Escuba. Me ha salvado la vida. ¡Oh! No se puede colocar su... ¿Cómo? ¡Cimiento cerca! ¡Cimiento o puerta enemigo! Uy, algo tiene que haber por aquí. Algo hay cerca de aquí, ¿eh? Algo hay cerca. No. ¿Habrá ¿Será el armario? No creo, ¿no? Ah, aquí hay otra entrada, me cago en la leche. Hay dos entradas. No, el armario está roto ya. ¿Cimiento? ¿Algún cimiento? De veras, qué pedazo de base montamos, chaval. No hace... O sea, ya no es ni cimiento. O sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser un armario, puede ser... No sé, un trozo de paja. Saludito, Alex. Vale. Muchas gracias por la suscripción, compañero. La puerta acá está que hay aquí, hermano. ¿Hay una puerta? No lo había visto, ¿sabes? Todo ciego, tú. Súper ciego la puerta, no la había visto tú. A la mierda. Deberíamos ser pillado puertas también nosotros, ¿eh? ¿En verdad? O sea, qué susto me ha dado, tío. ¿Qué te pensás que era una mina transoceánica? Claro, con razón no encontraba la entrada, si mira, toda estaba tapada. Claro, bueno, a ver ahora. Vale, ahora sí que me deja. Pondría una torreta aquí yo, mira. Madre mía, qué sí, pedazo de base construimos, ya verás. Pásame las torretas, Kaku. Pero pásame las todas. Ah, voy. Espérate, que gasté con el tiburón. Se parece a la cueva de Ark del ¿sabes? Futuro, sí. Mira, aquí creo que estoy, cubrías creo que es la muy parecida. Plantada aquella, seguro, Ya, pero sí, a ver. Yo creo que la tendríamos que poner en el agua, esta torreta. ¿Se puede? En el agua no van a funcionar. Sí, funcionan en el agua. ¿Sí? Claro que funcionan. Pero pues yo me acuerdo una vez que se me mojó un cable y no funcionaba el cable. Mira, esta cubre de... ¡Claro que funciona en el agua! También el generador y eso también. Bueno, dice, pero una vez se me mojó el cable, dice el tío, ¿sabes? Nada que ver, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no va a funcionar. A ver, ¿pero estoy diciendo en serio o en broma? ¿En serio? Habría que hacer algo para tapar el generador, por si acaso. Vale, va a perder. Mira qué pedazo base. Quiero ponerla aquí porque no quiero que. Mira cómo sí que funciona la torreta, mírala. Pum, y le meto un C4, claro. ¿Sabes? Si lo revienten. Entonces, así más o menos, así defiende bastante. Es también un Kraken, buah, súper complicado de tener un Kraken, tío. Vamos a poner un par más aquí para que la fuerza aquí sea. Muy complicado de tener el Kraken. Vale, a ver. Lo que pasa es que, mira, fíjate en esto. Si pasan por aquí. Ah, bueno, pero si pasan por aquí les darán. Al subir les dará igual la torreta. Así que. Súper complicado también el Kraken ese. Yo creo que ese punto es bueno para meter todas las torretitas, ¿eh? Porque igual, mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí cimientos para que no lo puedan. Mira qué idea, ¿eh? Mira qué idea. Claro. Cimientos para que no rompa el cable, tú. No, me he equivocado. A ver si pudiéramos tapar esto también, este cable. Ay. No, este cable se tapa, sí, ya está. No. Esto ya no lo pueden romper. Creo. Ah, sí, creo, pues sí que se puede romper, ¿eh? Tendríamos que tapar todo esto entero, ¿eh? Sí, sí. Vale, no hemos hecho una casita ahí, genial. Mira. Qué bien colocado las torretitas. Y cosa importante también, y es ponernos cuantos torretos también por fuera, ¿eh? O poner algo. ¿Habéis pillado...? Bueno, espérate, voy a ponerlo así. No tenemos pilares, ¿no? No. Ahora mismo no. Yo creo que así ya está bien defendida, ¿eh? Voy a poner algunas de ellas, todas en rango alto, y muchas de ellas pegando solo a personas, ¿sabes? Es que en verdad... A ver... Lógicamente, yo sé que esta base se puede redear más o menos, entre comillas, fácilmente, ¿vale? Pero es más complicado redear una base bajo el mar que una base en la tierra, ¿sabes? Porque una base en la tierra realmente hay muchos más animales, puedes entrar por algún lado, tienes la visión, puedes ver dónde están exactamente las torretas. Aquí, en cambio, es que nada más entras por el agujero ese, porque solo hay dos entradas esas que habéis visto, en cuanto entras por el agujero ya te están pegando las torretas, ¿sabes? No te da tiempo ni a ver dónde están, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, como que es más complicado realmente el raideo, porque además muchas de estas torretas están solamente a personas, o sea, por mucho que metan un animal o lo que sea, ¿sabes? Sí. Uy, vale, que tengo que poner la cama para hacerlo. Es verdad. Perdona, hacerlo, te queremos. Hombre, la puedo poner y recogerla rápido. Venga, va, ponla. Vale, ya está. Más o menos con estas. Vale, yo creo que con estas torretas va a ser complicado, que entren ya. Sí. Vale, vamos a hacer una pequeña. En verdad, dije, no, 4 o 5 torretas. Y al final he puesto como 7 torretas, ¿sabes? Ahí. Pon la cama y quítala. Y ahora hacemos la casita. Está puesta, corre. Ya está, estoy reapareciendo. Segundo. Vamos, niño. Mercado. Ahí está, perfecto. Pon la cama aquí dentro, Sebe, que es lo más seguro que tenemos. Que pedazo de base ahí. Una base de mierda, pero funcional. No quiero mucho el respawn este de las perlas, porque igual dentro de poco también lo necesitamos, aunque farmear aquí es complicado, porque luego tenemos que sacar los materiales al otro lado y va a ser una liada del mil. Pero bueno, Sebe, ¿puedes poner la puerta un poquito más aquí? Vamos a hacer esto un poquito más grande y será nuestra casita que tengamos aquí. Esto, tíralo un poquito más por aquí y ya está.
Y aquí dentro podemos poner ya los armarios y toda la movida, ¿sabes? A ver, que esto realmente, si quieren raidearnos, no nos lo van a raidear así. ¿Ves? Lo que digo. Pero bueno, que... No. Pero realmente es que, ¿para qué van a querer raidear esto? Si es que realmente solo van a ganar un trozo de terreno, porque hay más cuevas iguales, que también tienen perlas, más perlas que esta o menos, pero es que no tenemos nada ahí dentro realmente. Tenemos cuatro armaduras, un par de rifles y poco más. Y les va a costar un montón de materiales tener que romper las torretas, que si hacer lo otro, que si no sé qué. Y al final es que no les va a salir ni a cuenta, realmente. La idea es que... Porque no hay casi nada dentro realmente. O sea, está el loot que veis. O sea, que tengo yo encima. Sobre todo, Mr. Piedra, muchas gracias por la suscripción, hermano. Ahora mismo no hay nada aquí. ¿Ves? Que si quieren raidear esto solo para esto, les va a ser inútil realmente, ¿sabes? Pues eso. Claro. Porque no merece la pena. Muy bien pena, dicho, realmente. Nexus de futuro. Entran por aquí, muy bien dicho, Nexus, de pasado. Pegando las torretas aquí, ¿sabes? Lo que sí podemos hacer es taparlas, como han hecho yo. ¿Tapar las puertas para qué? Si da igual. Ya, no sé. Vale, aquí van los armarios. ¿Alguien puede colocar los armarios? Con armarios y toda la base, tú. ¡Madre mía! Voy, espérate que tengo todo. De hecho, esta es la primera base que tenemos en el... No está solo a personas dos torretas, también están a jugadores de animales. Pero hay algunas más pero esto me refiero a que están entre entrelazadas. Que no solo es que disparen animales, ¿sabes? Porque si tú vas subido en un animal, le van a pegar solo el animal, ¿sabes? Entonces te van a raidear. Bando contrario, siempre hemos tenido... Con dos palancos hubiera funcionado el mecanismo de las torretas. Camas y cosas así, pero nunca habíamos tenido una base y está complicado, en verdad, que entren aquí. Porque como entren aquí... A ver, es difícil de que entren. Y más por lo que hay aquí dentro, que realmente no hay nada. O sea, como mucho podrían aprovechar las balas de la torreta y poco más. Pero, vamos, las tendrán que tanquear para poder pasar, ya os lo digo también ahora. Realmente no hay nada, aquí dentro. Y si poco a poco vamos trayendo alguna torretilla, la vamos poniendo, mira, por aquí, así, aquí. Sí, o alguna planta o lo que sea. Vale, sí, yo. Planta, ¿no? Porque... Vamos a volver a perla. Y cogiendo perlas como tontos aquí, ¿sabes? Bueno, a ver, siempre podemos hacer la técnica de Quetzal para poder pasar las cosas. ¿Quieres moverte? Siempre en el medio, Kaku. Siempre se espera ahí delante de la puerta el tío, macho. Es que de verdad. Va bien pillar perlas, porque, quién sabe, a lo mejor un día nos venimos aquí y hacemos un fabricator y de todo y podemos... ¡Madre aquí... mía! ¡Necesitamos una doble base! Vale, podría ser, ¿eh? Podría ser una doble base, tío. Y empezar a gobernar poco a poco los ambos reinos, ¿eh? Bueno. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Hay 6 cuevas! ¿Cuántas cuevas hay en el para poder invocar a la araña y todo eso? En el siguiente vídeo... Un artefacto. O sea, en lo que estamos haciendo es para el siguiente vídeo intentar conseguir artefactos para poder invocar a la araña. Sí, es la fácil. Lo que no hemos traído son bichos de tierra, tío. Pero bueno, ya veréis lo que pasó en el siguiente vídeo porque... ¿Qué has matado? Telita. Sí, los lobos. Pues, eran para hacer cuevas. No eran para hacer cuevas. Podíamos coger los tilacoleos, que son mil veces mejor que los lobos. Listo, pero no entran listo. En todas las cuevas. Sí que entran en todas las cuevas los tilacoleos. No. Entran en las mismas cuevas que los lobos. Los tilacoleos. Si no le damos pokeball, las podemos sacar cuando queramos. Pero vamos a ver que los lobos esos son inútiles, desgraciados. Los lobos son para cuando estás empezando a jugar. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Qué pesados, tío! La de los lobos, te lo juro, tío. No los usaba. ¿Qué quería ese lobo? ¿Los habéis cogido alguna vez? Sí. ¡Mentira! ¡Mentira podrida! ¡Nunca! ¡No! Sí, el día que lo tapeaste y no lo cogisteis, es la única vez, ¿no? Los demás. Los he cogido cuando lo he ido a llevar al matadero al pobre. Hostia, tío, es la única. Mira, el único momento cuando lo has cogido ha sido cuando lo hemos ido a llevar al matadero. Hermano, mira este bug. Mira este pedazo de bug. Hola, pero qué chulo, ¿no? ¿Podemos poner una torreta aquí? Hombre, tanto. Ojo, tío. Hola, poca broma, con esto. ¿Habéis visto cómo se ve el fondo marino de ahí? Sí. Sí, guapísimo. Parece los dibujos animados de Ariel. Casi. Bajo el mar. Mira, aquí hay otro hueco. Madre mía, pero sí que tiene huevo esta. Asesino, dice. Bueno, en fin, mira, da igual. Mañana vamos a pasar todos los animales que queramos para hacer cuevas. Y vamos a empezar a hacer las cuevas porque quiero invocar a los bosses y conseguir cosas épicas. Y legendarias y cosas chulas. Muy bien dicho, Nexus. Reventar. Muy bien dicho. En el martes o el miércoles, que se va a hacer directo seguramente, no lo sé seguro todavía. No se sabe, hermano, todavía no lo sé de hecho. Dentro de poco va a ser el nuevo ataque, ¿vale? Di que sí, Nexus, di que sí. Tendremos que defendernos otra vez, si no, nos van a conquistar otro territorio. En fin, quiero tener rifles guapos para antes de ese día, porque estaría bien para poder defendernos mejor, ¿sabes? Bueno, en fin. Bien dicho, compañero, bien dicho. Para ese día y animales chulos para ese día, yo creo que lo podemos hacer fácilmente. En fin, hermanos. Espero que os haya gustado un montón hacer vídeo de hoy. Ahí está, de momento lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado, más, darle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y para estar notificados de lo que sube, nada más que deciros un besazo. Y hasta mañana. Adiós. Adiós. Bueno, pues eso, hemos visto el vídeo de hoy, la verdad. ¿Y qué ha pasado con el WoW, tío? Me han matado. Bueno, se puede mandar un solid. ¿Ves a Nexus del pasado?
Madre mía. Vamos a... Es que... A ver, espérate. Vamos a ver si hay alguien para... Algún amigo para hacerle host, pero... Vaya, es que como no tengo amigos, pues... Va a estar complicado hacerle host a nadie, porque como no tengo amigos, tío, pues mira. Me jodo y bailo, la verdad. ¡Ay, qué mierda de vida! Madre mía, dos presos... Madre mía. Viéndome por... Viéndome doble aquí, ¿sabes? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, en fin, vamos a terminar aquí. Espero que os lo hayáis pasado súper bien. Un besito a todos. Mañana hablamos. Y mañana veréis el nuevo vídeo y esas cosas. Y igual, no sé, igual más tarde hago directo. No sé. O sea, como me quieren borrar el canal de Twitch, pues... Los de Twitch. O sea, bueno, la nueva de Twitch. No sé qué va a pasar con este canal, la verdad. O sea, no es broma, mucha gente se lo toma a coña, pero no es broma. Me quieren borrar... No sé, la tía se ha vuelto como muy loca. Y no sé. En fin. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Me da igual decirlo, porque es que no me cae bien, la verdad. Vamos a dejar esto aquí. Y mañana veremos qué pasa. Un besito para todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Bueno, directo. Are you listening? Damn.